Ecuador, otro caso de corrupción, se derrumban los contratos millonarios del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, el gerente del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz de Quito, el doctor Iván González Astudillo, presentó su renuncia al cargo este domingo 3 de mayo. El ahora ex gerente del hospital argumentó su salida a la falta de recursos e irregularidades como contratos multimillonarios del actual ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Este escándalo se suma a lo ocurrido en el Hospital Eugenio Espejo. También acotó que es escalofriante lo que se vive en el hospital, donde al ministro de Salud no le importa la vida de las personas, solo le importa llenarse los bolsillos a costa de la sangre y sufrimiento de los ecuatorianos. Hizo un llamado a la Asamblea para que investigue, ya que no tiene confianza en la justicia de Ecuador. Así es, amigos, sigue el saqueo nuevamente. Es hora de que el pueblo se levante y lo saque a patadas, ya que no hay ley ni apoyo de los militares pautados, igualmente la Policía Nacional. Unidos venceremos. Comparte el video para que se sepa toda la verdad. Gracias.